Para el 16 de abril está convocada la primera marcha por la educación 2015. En ella, dirigentes y estudiantes de la CONFECH se van a manifestar en contra de la estrategia del Ejecutivo para llevar adelante distintos proyectos de la reforma educacional después de esta reunión que sostuvo el gobierno, la presidenta con su gabinete en Cerro Castillo el pasado viernes. Y queremos conocer más detalles al respecto, para eso establecemos contacto de inmediato con Sebastián Fuentes. Sebastián, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Sebastián, Paola, muy buenos días. Y bueno, ya está confirmada la primera marcha del año en materia educacional. El 16 de abril se ha fijado la CONFECH para realizar esta manifestación. Sin embargo, el día de hoy, a las 4:30, se reúne el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, junto con la CONFECH para tratar diversos temas, entre ellos la marcha, también lo que tiene que ver con el año legislativo, donde educación va a tener un rol bastante y muy importante en lo que tiene que ver con el Congreso. Pero para conversar esos temas y otros, estamos junto a Ricardo Sande, presidente de la FEUC, también vocero de la CONFECH, para que nos cuente más detalles respecto a la reunión de hoy con el ministro Nicolás Izaguirre. ¿De qué consiste? ¿Qué es lo que buscan plantear? Bueno, antes que todo, buenos días. Muchas gracias. La reunión de hoy, principalmente, como lo hemos planteado desde la CONFECH, es una reunión de carácter informativo. Nosotros hemos presenciado durante los últimos meses algunas contradicciones por parte del Mineduc acerca de cuándo es la fecha en la cual efectivamente este proyecto de ley va a entrar. Tenemos ciertas dudas sobre cuáles son las líneas que va a seguir este proyecto. Y justamente es muy difícil dar una discusión sobre este gran proyecto que entra este año si no sabemos ni los tiempos ni el contenido. Entonces, efectivamente, cuando nos reunimos en enero con el Mineduc por el tema de lanza de aranceles, nosotros solicitamos juntarnos con el ministro Izaguirre para que ojalá fuera él quien personalmente nos contara un poco en qué consiste este proyecto de ley. Así que la reunión de hoy principalmente consiste en eso, en presentarle nuestras dudas, que él sea capaz de explicarnos qué es lo que quiere lograr con este proyecto, que seamos capaces de definir ciertos conceptos, como qué es lo que vamos a entender por gratuidad, que yo creo que es el tema central, que el gobierno ha dicho que este proyecto va a hablar de gratuidad, y desde la CONFECH hay serias dudas sobre en qué consiste esta gratuidad, cómo se va a lograr. Y justamente eso es lo que es hoy día, es una reunión de carácter informativo. Nosotros no vamos pensando en una negociación, nosotros más que nada vamos con la intención de que se abra una puerta a un diálogo que se nos ha hecho esquivo y que sin duda es muy importante porque nosotros queremos ser influyentes y para ser influyentes tiene que hacerse mediante el diálogo, así que es un primer paso para lo que espero sea una relación importante y que dé fruto finalmente. Ricardo, tú hacías mención que para hacerse más participativo hay que tener un aspecto que tiene que ver con el diálogo, pero para el 16 de abril hay una manifestación y el ministro vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, señaló que los medios de presión no tienen mucho sentido, haciendo alusión a esta manifestación, ya que el gobierno ya está trabajando en materia principalmente lo que tiene que ver con educación. ¿Qué te parecen esos comentarios del ministro? A ver, me parece que son poco acertados, porque justamente la idea que tiene la CONFECH con convocar esta marcha el 16 es porque sienten que justamente no se han cumplido ciertas demandas y que justamente, aunque este proyecto vaya en la línea de lo que se ha dicho, aún falta mucho. Y también es una marcha que tiene el objetivo de volver a convocar. Una convocatoria que también al movimiento estudiantil se le ha hecho bastante esquiva, donde los últimos años no han logrado tal vez convocar la cantidad de gente que se necesita. Y es por eso que la marcha el 16 es una marcha que tiene otros objetivos. No es solamente presionar, no es solamente poner un tema en tapete que ya está, sino que es también hacerle un llamado al gobierno de que no solamente basta con los títulos. Porque cuando hablamos de gratuidad, la CONFECH se refiere a otra cosa de lo que se ha planteado. Y justamente ese es el objetivo y ese es el fin. Ahora bien, no es un misterio para nadie que yo tengo personalmente posturas distintas. Justamente nosotros desde la FEUC no hemos apoyado el tema de la gratuidad, pero en mi calidad de vocero CONFECH, digamos, y siendo lo más responsable posible, aunque tal vez
no sea lo que yo pienso. Me parece que esa marcha es muy importante y que yo creo que marca un poco la pauta del año. Entonces creo que Elizalde lo que busca hacer es decirle al movimiento estudiantil que se quede tranquilo y que se quede callado, porque hay una promesa hecha sobre gratuidad que honestamente no sabemos si se va a cumplir a cabalidad o no. Ahora, en la reunión del día de hoy con el ministro, van a plantear precisamente qué tiene que ver con gratuidad de parte tuya, Nicolás, y le gustaría, perdón, Ricardo, y le gustaría tener una participación aún más activa en lo que tiene que ver con los proyectos legislativos, que fue una de las críticas que tuvieron el año pasado. A ver, lo de la participación activa, obviamente, es uno de nuestros objetivos. Nosotros no nos hemos cerrado a ningún tipo de trabajo en conjunto con el Mineduc para la elaboración de este proyecto. Obviamente nosotros no queremos que se haga bajo las mismas condiciones que se hizo el año pasado, el proyecto anterior. Queremos que sea distinto, donde hayan espacios reales y no se llegue con un proyecto hecho y se nos invite a opinar, sino que seamos capaces de tener una influencia un poco más profunda. Y efectivamente la razón por la cual hoy día nos queremos juntar con el ministro Eizaguirre es para que nos resuelva dudas, como por ejemplo qué es lo que entienden ellos por gratuidad, cómo se va a hacer, se va a hacer mediante becas, se va a hacer mediante aportes basales. Tenemos ciertas dudas, a qué se refiere el gobierno cuando habla de gobernanza, qué es lo que se le va a exigir a las universidades, qué universidades van a ser gratis, cuál va a ser las condiciones para que esas universidades sean gratis. O sea, hablar de gratuidad resiste mucho, muchas posturas, mucho análisis. Y hoy día creo que hay que hilar un poco más fino porque no sabemos no sabemos lo que estamos discutiendo. Y esa es nuestra intención hoy día, que más que nada acotar un poco los márgenes de la discusión sobre lo que significa gratuidad, cómo la entiende el gobierno, para que así podamos tener una discusión más real, más aterrizada. Ricardo, siguiendo en materia de educación, pero lo que tiene que ver con el proyecto de inclusión que ha escalado hasta el Tribunal Constitucional. Precisamente hoy se va a ver un recurso que fue presentado por algunos parlamentarios de la UDI, también de Renovación Nacional, que busca dejar sin efecto algunos artículos dentro de esta ley de inclusión en el Tribunal. ¿Qué te parece tú toda esta discusión y que se haya llegado a esta instancia? Bueno, esto ya no es una postura de la CONFECH, sino que nuestra, de la Federación. Pero nosotros consideramos que el proyecto de inclusión tiene ciertas fallas que son graves. A mi juicio, constitucionalmente es un problema el hecho de que no se puedan abrir nuevos colegios. Creo que le entrega atribuciones al Mineduc que no debiera tener. Y obviamente el proyecto, esa falla, nuestra legislación y nuestra constitución mandata que haya un tribunal superior que las analice y que las revise. Creo que es un proceso judicial más que político, es un tema más legislativo, pero si me preguntan a mí si yo creo que el proyecto tiene ciertas fallas constitucionales o cosas que no me calzan, efectivamente lo creo así, y particularmente el tema de que no se pueden abrir nuevos colegios creo que atenta contra principios fundamentales de nuestra constitución. Creo que es muy bueno que se revise y que se vea si es que efectivamente este proyecto va en la misma línea de nuestra constitución o no. ¿Espera de eso, de lo que termine el día de hoy? A ver, insisto, lo que espero no tiene mucha importancia porque no es un tema político, es un tema judicial. Entonces, no pasa por mí la decisión y no pasa por nadie más que los jueces de ese tribunal. Pero efectivamente, a mí me gustaría que se hagan ciertas aprehensiones sobre el proyecto para que efectivamente, insisto, nuestras leyes coincidan y no tengamos una constitución que dice una cosa y un proyecto de ley que consagra derechos distintos. Por último, Ricardo, para ir cerrando el despacho, muy breve, la marcha del 16 es clave para el movimiento estudiantil respecto al grado de convocatoria que se ha visto cada vez de menor convocatoria en el último año. Es muy importante, creo que efectivamente marca un antes y un después en lo que vamos a ver durante este año. Es la primera marcha que, por lo tanto, es muy importante mostrar fuerza, mostrar que asista mucha gente, pero creo que tampoco hay que quedarse con los números. Creo que también lo que busca la CONFECH es transmitir un mensaje, y eso creo que es lo más importante, que es el hecho de volver a salir a la calle con sus demandas. Así que eso es un poco lo que estamos planteando. Muchísimas gracias. Entonces, escuchamos las palabras de Ricardo Sande, presidente de la FEUC, aclarándonos todo lo que tiene que ver con educación. Hoy día va a ser un día bastante movido en esa materia, porque a las 11 va a estar en el Tribunal Constitucional viendo estos alegatos que tienen que ver con en materia de inclusión, y a las 4:30 esta reunión que va a tener el ministro Nicolás Eizaguirre junto a la CONFECH para aclarar toda la duda de lo que tiene que ver con los proyectos de ley que van a ingresar este año
al Congreso. Paola, Sebastián. Bien, Sebastián, va a ser interesante ver qué acuerdan y qué resulta de esta reunión entre los dirigentes y el propio ministro de Educación. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, Sebastián.